El día de hoy es un día importante, pero Chilita, también es un día triste. Ponte porque por acá, Sheila. Sheila, que es un símbolo de combate. Que viene ya desde la primera temporada y no ha parado de trabajar, no ha parado de disfrutar, de divertir a la gente. Bueno, ya tienes que parar un poco porque ya 2 semanas de dar a luz, creo que es importante tu descanso, mi querida Sheila. Así es, de hecho, es un día de hecho un poco triste también para mí, porque obviamente venir aquí, estar con todos ustedes, para mí es parte de mi día a día, ¿no? Yo me acostumbré y de hecho dejar de venir me pone un poco triste, pero bueno, nada, por un lado estoy feliz porque sé que viene una nueva etapa para mí. Una maravillosa etapa. Oye, vas a morir. ¿Tú pensaste alguna vez, o sea, tú viniste acá a combate simplemente a competir, a pasarla bien, divertirte, esforzarte todos los días, pero pensaste que de repente aquí vas a conocer el amor de tal forma que ese amor tuviera un producto, fruto como, bonito. Como este hijo que está a punto de venir? No solo eso. Yo creo que jamás me imaginé tener todas las experiencias que he tenido a raíz de combate, ¿no? De verdad que jamás me imaginé nunca bailar, nunca salir en televisión, nunca hacer todas las cosas que me han pasado. De verdad, agradezco todas las experiencias y el haber conocido a tanta gente maravillosa como es ustedes y como los fans también, de verdad, que me dan siempre su cariño. Y Grita, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas el primer día que llegaste a combate? Porque estamos a punto de cumplir 2 años. Dentro de muy poquito vamos a cumplir 2 años. Y tú también vas a cumplir 2 años en combate. ¿Te acuerdas cómo fue esa primera vez? Ese primer encuentro. ¿Cómo fue el casting? Mira, te vamos a ayudar un poquito. ¿Ya? ¿Quieres ver un videito? Va a estar espectacular. Vamos a ver. A ver, yo quiero ver eso. Me considero una chica sexy y vengo a dar todo de mí en este combate. ¡Vamos, Sheila! Mueve la cabeza o se pone tiesa. Mueve la cabeza. ¡Público! Mueve la cabeza o se pone tiesa. ¿Dónde está el público? ¡Vaya público! Combate bacán. Combate es bacán. Combate es bacán. Se empiezan a dar con todo. Sin ningún tipo de miramiento, ¡no! ¡Empate! ¡Ah! 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 Con ustedes, Antonio Pavón. Yo les puedo decir que Sheila Rojas está embarazada. De hecho, es como que me hace muy feliz, ¿no? ¡Ella! Tienes un antojo, ¿no? Y mi tartita en forma de chocolate. Con este antojo, te quiero pedir que si te quieres casar conmigo. ¡La mesa! Azul del cielo. Oye, qué bonito. Me emocionaba mucho, de verdad. Había muchas cosas que me había olvidado. Todo este tiempo que ha pasado con nosotros. Creo que, como dijo Piero al inicio, tú eres imagen clave de lo que ha sido combate y lo que es hasta el momento. Y creo que queda mucho más aún claro de todas las cosas por las que has pasado, las competencias que después la gente pues ha ido imitando, ¿no? De manera positiva. Es verdad. Y de verdad, tú eres un ejemplo, eres una gran persona, siempre con una sonrisa en el rostro, siempre con una humildad, un espíritu, una transparencia que creo que así cualquier persona no la tiene. Ay, mira, de verdad, viendo esas imágenes, de verdad, esta es parte muy chiquitita de todas las cosas que he vivido acá. Cuando empezó combate, estábamos mañana, tarde y noche aquí. Era una convivencia súper fuerte, ¿no? Y de verdad que, imagínate, ¿no? Pasan tantas cosas. La luchamos todos, ¿no? ¿Te acuerdas sí, cómo era? Era súper complicado y de verdad ganar los fans que ahora tenemos. De verdad, es un esfuerzo que día a día se ha venido trabajando, ¿no? Y de verdad que es bonito ver el fruto de ahora, que es un programa súper ya consolidado. Y que los fans están aquí, ¿no? Que siempre día a día vienen, forman colas y están aquí, nos esperan a la salida. Eso es muy bonito y de verdad que agradezco por... Oye, ¿qué sientes? Pero eso pasa gracias a todos ustedes, al esfuerzo que ustedes ponen, a la calidad de personas que tratamos de
no sé si nosotros formarlas, pero nosotros tratamos de siempre poner un granito de arena para que todos los que estemos acá, este, de alguna manera transmitir cosas buenas, dar un ejemplo sano para la familia, que es al final quien ve el programa, ¿no? ¿Qué sientes de la bendición de saber que Antonito todavía no ha nacido y ya tiene 1,500,000 de personas mínimo que ya lo quieren? Sí, yo cada vez que entro así a las redes sociales y veo que ya tiene el club de fans en Facebook, en Twitter, de verdad que es muy gracioso y están totalmente actualizados y saber que hay mucha gente que lo quiere, que lo espera. Es muy, muy bonito, de verdad, que nada, agradecerles, ¿no? Como siempre, cada vez que yo entro y veo todos los comentarios tan buena onda hacia mí, de verdad que lo único que me queda es agradecerle a toda la gente, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que uno se gana esos comentarios, uno se gana las cosas buenas, las respuestas positivas y bonitas de la gente, el reflejo básicamente de lo que uno transmite, sí, lo que uno hace. Pero esto tú no lo hiciste sola. No, esto no se puede hacer acá sola. Acá hay un responsable. Sí. Que levante la mano, Antonio Pavón, adelante. Adelante, Antonio Pavón. Que yo te amo, vida mía. ¿Por qué no le decirlo si fundes tu alma con el alma mía? ¡Ole! ¿Qué importa si después no ves? Mi amor, bueno, yo, esto es en nombre de Combate. Me ha tocado a mí, yo he tenido el placer y el orgullo de llevar tu bandera a Combate y entregártela a ti. Porque aún antes de estar aquí en Combate, yo creo que tú has sido una de las imágenes de aquí, de esta casa, de esta familia, de esta gran familia de Combate, ¿verdad que no? Que no es solo la gente y los hermanos que estamos aquí, que competimos todos los días, que luchamos, sino todos los combatientes que nos siguen en su casa, en Facebook, en Twitter, en todo. Yo me iba dando día a día, me iba dando cuenta cómo te quieren, cómo te adoran, cómo te aman. Y para mí, que quede claro que ha sido un orgullo y un placer que la gente siga tu embarazo para que lo puedan vivir de cerca y que todos compartamos el cariño contigo de Combate y con Antoñito. Sí, todos te queremos. Ay, bonito. Para que te acostumbres a tener ya algo en los brazos. Y yo, mi amor, que te voy a decir que eres mi guía. Para mí, nunca pude imaginar venir aquí a Perú a encontrar una mujer tan fantástica como tú. Creo que eres el amor de mi vida. De todas maneras, por eso te pedí matrimonio. Y me enseñas cada día a ser más fuerte y a ser mejor combatiente. Todavía me queda mucho que aprender. Ahora, hay una sorpresita en video que se ha preparado. Porque acá no solamente las palabras son de Sheila y de Antonio Pavón. Hay alguien que tiene algo que decir, parece muy importante. Así, antes de venir acá al mundo, ya está diciendo cosas. Hola, mami. Sé que todavía no me conoces, ni sabes cómo se ve. Sé que tu sueño más anhelado es tenerme. Me siento muy feliz de que sea que llegue a alegrar tu vida con mi presencia. Y a que no es momento, ya quiero estar en tu vaso. ¿Sabes? Fui yo que pidió a yo que te diría ser tu bebé. ¿Sabes por qué? Porque vi en ti la mamá perfecta, la más hermosa. He visto todo lo que ha pasado. Soy orgulloso de ti, mamá. Aunque esté adentro de tu pancita, no lo entienda. Te amo mucho, mami. Perdóname si a moverme te vuelve. Sí, no es mi intención. A no me arrulla por la noche con mi papá. Siento que ya quiero estar con ustedes. Quiero decirte que si yo me llega a escoger una vez más en Griseda, que sea mi mamá, te volvería a escoger a ti. Porque me diste el cuidado y amor que siempre pedí. Papi, a ti te quiero dar la asa por reírme tanto. Porque sé que será el mejor papá. Porque quiero ser como tú, bueno y cariñoso. Ya quiero que me enseñes y sí, papá. Y ti
Decime, te amo, Antonito. No tengo hijo, que serás el mejor papá del mundo. Yo te esperaba. La verdad, a mí me emocionó de una manera impresionante. Simplemente hermoso, señores. Lo que pasa es que te digo una cosa. Yo hace poco he pasado por eso y. Uno sueña con que te hable. Y a mí me pasa que mi hija tiene ahorita 1 año 5 meses y ya grita, papá, papá. Y creo que es el sueño más grande que pueda tener una persona, pero más tú, la mamá. Creo que es, mira, yo, es impresionante. Yo no soy papá todavía, ni mucho menos. Pienso que en algún momento lo voy a hacer y sé que lo voy a hacer pronto. Y veo estas cosas y son las que a uno motivan, obviamente, a seguir con este tipo de cosas. De verdad, Sheila, Antonio, nosotros los adoramos muchísimo. Este tipo de cosas, porque los queremos muchísimo y porque son grandes personas y sabemos que lo que va a venir, lo que viene, es el reflejo, un cariño que se siente usted, que personas, el amor así, tan transparente, tan blanco, no es tan sencillo, no lo encuentras a la vuelta de la esquina. Llega, a veces se demora, pero cuando se demora, llega por algo y es grandísimo. Y de verdad, felicitaciones, chicos, por esto que sienten y por esto que está a punto de venir. Una gran pareja que se formó en combate y que dio un fruto hermoso. Muchas gracias, jefe. No, nada, y obviamente lo único que puedo hacer ahorita es agradecer a Dios, agradecer a toda la gente, agradecer a usted, jefecito, a Marisol, a toda la gente de producción, a todos, porque de verdad han sido súper buena onda conmigo, me han demostrado día a día su cariño. Y nada, estoy eternamente agradecida con todos ustedes. No, Sheila, nosotros estamos agradecidos contigo. Y simplemente, contigo, Antonio, todas las bendiciones del mundo para ustedes. Y nosotros vamos a estar con ustedes en todo momento, cada vez que nos necesiten, el canal, el apoyo. Este es tu casa.